Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver a detalle cómo le podemos hacer para graficar a una función lineal. Es decir, vamos a ver cómo graficar a una recta. Vamos a hacerlo paso a paso a mano, pero también les voy a enseñar a hacerlo mediante una calculadora científica. Así que por favor pongan mucha atención porque esto, además de que es muy sencillo, es bastante interesante, así que sin más preámbulo, comenzamos. En el ejercicio nos están pidiendo graficar a la función f de x igual a 3x menos 2. Y miren, únicamente por la forma que tiene esta función, debemos saber que se trata de una recta. ¿Por qué les digo eso? Observen. Si nosotros tenemos a una función cuya forma sea ax más b, pues quiere decir que se trata de una recta. Todas las funciones que tengan la forma ax más b van a ser rectas, ¿ok? Y quiero que vean que en nuestro caso nosotros tenemos exactamente la misma forma. Vean, el 3 sería la a, después sigue una x y el menos 2 sería la b. Como pueden darse cuenta, tenemos exactamente la misma forma. ¿Cómo sería algo diferente? A ver, por ejemplo, si nosotros tuviéramos a la función f de x igual a 2 por el logaritmo natural de x. Evidentemente, esto no tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, esto no va a ser una recta. O por ejemplo, si nosotros tuviéramos a la función f de x es igual a 3x cuadrada menos 2 por el seno de x. Evidentemente, esta función tampoco tiene esta forma. Por lo tanto, su gráfica tampoco va a ser una recta. ¿Me siguen con eso? Bueno, ahora sabiendo entonces que cuando yo grafique esta función me va a dar una recta, entonces me pongo a pensar en lo siguiente. ¿Cuántos puntos necesito como mínimo para que yo pueda trazar una recta? Piensa en eso. ¿Cuántos puntos necesito como mínimo para que yo pueda trazar una recta? Bueno, pues la respuesta es que sean dos puntos en diferentes posiciones, ¿cierto? Porque miren, imagínense que yo tengo, por ejemplo, un plano cartesiano. Supongamos así. Por el momento lo voy a hacer así únicamente en borrador y ya cuando grafique ya lo hacemos bonito, ¿ok? Ahora, vamos a poner dos puntos. Por ejemplo, un punto por acá y un punto por acá. ¿Estamos de acuerdo? Que yo únicamente necesito tener a estos dos puntos para poder trazar una recta que pase por ellos, ¿cierto? Yo podría tener más puntos, por ejemplo, podría tener otro punto por acá, otro punto por acá, u otro punto por acá, o bueno, otros puntos también. Pero la verdad es que con que yo tenga dos va a ser suficiente para que yo pueda trazar una recta. Entonces, si yo lo que quiero es graficar a esta función, y yo ya sé que la gráfica de esa función es una recta, pues entonces lo que tengo que hacer es simplemente encontrar a dos puntos que correspondan o que sean de esta recta. Una vez que ya tenga esos dos puntos, pues simplemente trazo la recta que pasa por ellos. Eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ok? Entonces miren, vamos a empezar haciendo una pequeña tabla en donde le voy a dar dos valores diferentes a x para poder obtener valores diferentes de f de x. Miren, vamos a llenar a esta pequeña tablita con nuestra función, que es f de x igual a 3x menos 2. Para esto vamos a darle diferentes valores a la x. En este caso únicamente necesitamos a 2, pero si ustedes quieren darle más valores a la x, es lo mismo. De todos modos, todos los puntos que ustedes encuentren van a estar alineados. Yo en esta ocasión voy a poner 3 puntos, pero insisto, basta con que tengamos 2. Entonces, venga, por ejemplo, yo voy a decir que x vale menos 1. Estos valores yo me los invento. Entonces le pongo un menos 1. También voy a querer que x valga 0. A ver, vamos a ponerle un 0. Y finalmente voy a querer que x valga 2. Entonces, miren, ya tengo a 3 puntos. Lo que sigue es que vamos a sustituir esos 3 valores, o 2, si es que ustedes nada más ponen 2, en nuestra función. Es decir, yo voy a poner así, vean, f evaluada en x, pero x en este caso vale menos 1. Entonces me quedaría 3 que multiplica a x, pero x vale menos 1, y luego sigue un menos 2.
Observen, lo que estoy haciendo es únicamente reemplazar a la x y en lugar de poner a la x estoy poniéndole un menos 1 en la misma posición, ¿cierto? Entonces, venga, hacemos las operaciones. 3 por menos 1 queda menos 3 y luego acá tenemos un menos 2. Finalmente, menos 3 menos 2 me queda menos 5. Entonces, quiere decir que cuando x vale menos 1, f de x, o sea, f de menos 1, me está dando menos 5. Entonces, el valor que voy a poner por acá es justamente ese, el menos 5. Hacemos ahora lo mismo, pero con el 0. A ver, aquí aprovechamos, quitamos esto y ahora vamos a cambiar al valor de la x. Vean, los valores de x son estos, ¿verdad? Ahora yo quiero que x valga 0. Entonces, en donde está la x, vamos a meter un 0. Metemos un 0 acá, después era igual a 3 por x, pero x vale 0 en este momento, y después seguía un menos 2. Hacemos las operaciones. 3 por 0 son 0, y luego tenemos un menos 2. Finalmente, 0 menos 2 me queda menos 2. Quiere decir entonces que cuando x vale 0, f de x me va a quedar menos 2. Entonces vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el 2. Entonces, venga, quitamos esto y ahora vamos a poner un 2, ¿verdad? ¿En dónde? Pues en la posición de la x. Entonces me queda f de 2 es igual a 3 por x, pero x vale 2 y luego menos 2, que es el que está por acá. Hacemos las operaciones. 3 por 2 queda 6 y después tenemos un menos 2. Finalmente, 6 menos 2 me queda 4. Por lo tanto, cuando x vale 2, f de x me está quedando 4. Vamos a ponerlo. Listo. Una vez que ya tenemos a nuestros valores, estos los vamos a considerar como coordenadas. Es decir, vamos a graficar nosotros como si fuera x, y. O sea que f de x lo vamos a poner en el eje de las y, o sea, en el eje de las ordenadas. Mientras que a x lo vamos a poner en el eje de las abscisas. Miren, de la siguiente manera. Vamos a quitar esto y vamos a dibujar un plano cartesiano. Miren, ya tenemos por aquí a nuestro plano cartesiano. Entonces, este eje que es el de las abscisas, vamos a considerarlo como eje de las x. Y a este eje que es el de las ordenadas, vamos a considerarlo como el eje f de x. Observen, en lugar de que nosotros le pongamos una y aquí, le vamos a poner el f de x. Ahora, lo que sigue es que vamos a poner a estos pares, o sea, al menos 1, menos 5. Vamos a meterlos. Pero aquí yo tengo que decidir entonces cómo voy a poner mi escala. Por ejemplo, aquí voy a poner que esto vale 1, aquí hay 2, aquí hay 3, este sería un 4, este 5, este 6, bueno, y así continuaría. En este caso no necesito poner más números arriba porque vean que el valor más grande al que puedo llegar en f de x es un 4, entonces no necesito más. Ahora, hacia abajo tenemos un menos 1, menos 2, bueno, así seguiríamos, ¿verdad? Y aquí me va a caber únicamente hasta el menos 5. Ahora, para la izquierda, pues tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y para la derecha 1, 2, 3 y 4. Listo. Vamos a poner entonces ahora sí a nuestros pares. Tenemos menos 1, menos 5, o sea que es menos 1 en el eje de las x y menos 5 en f de x. Por lo tanto, me quedaría menos 1 y luego menos 5 para abajo, ¿verdad? O sea que quedaría justamente aquí. Vámonos ahora con el siguiente punto, que es 0, menos 2. 0 en x y menos 2 en f de x, o sea, quedaría justamente aquí. Y finalmente, vámonos con 2,4. 2,4 estaría justamente aquí. Estamos de acuerdo que con que yo tuviera únicamente a dos puntos era suficiente para poder trazar la recta, pero en este caso pues tengo tres. Aún así no importa porque de todos modos va a pasar este otro punto también por la misma recta. Fíjense, vamos a poner entonces a una recta que pase por estos dos puntos, entonces algo así. Pero ahora si yo me fijo un poquito más adelante, quiero que vean que esta recta, si yo la prolongo, pues también va a pasar por este otro punto. Y listo. Bueno, aquí ya se me manchó un poquito, pero vean que aquí ya tenemos entonces nosotros a la recta. La recta entonces de la función f de x igual a 3x menos 2, pues sería justamente esta color naranja. Y a ver, yo les había dicho que íbamos a hacerlo a mano, pero que también íbamos a hacerlo con una calculadora científica.
En este caso yo voy a usar esta, me voy a acercar un poco para que la vean, que es una calculadora científica básica de Casio. El modelo es FX82CW, aquí se las muestro. Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí donde dice Home y después nos vamos a recorrer a donde dice Tabla. Le picamos en OK. Ahora vamos a definir a la función. Entonces le voy a picar a este botoncito que dice F de X y ahora nos bajamos a donde dice Define F de X. Entonces venga, metemos a la función aquí que es 3X menos 2. Entonces lo voy a poner 3, aquí está la X, vean, X menos 2, ahí está. Ya metí entonces a la función, le voy a picar aquí abajito donde dice ejecutar. Listo. Aquí en este momento nosotros ya tenemos definida la función F de X. Ahora vamos a ponerle los valores. Habíamos dicho que le íbamos a poner el menos 1, el 0 y el 2. Realmente ustedes le pueden poner aquí los que quieran, pero le voy a poner los mismos para que vean que nos tiene que dar exactamente igual. Entonces primero ponemos al menos 1. Para poder poner el menos 1, le voy a poner aquí donde dice Shift, luego menos y ahora sí el 1. Ahí aparece menos 1 y le pico en ejecutar. Vean, ahí me está diciendo que cuando X vale menos 1, F de X vale menos 5, que es lo que nosotros teníamos, ¿verdad? Ahora le picamos 0 y le damos a ejecutar. Vean, cuando vale 0 nos dio menos 2, nosotros teníamos lo mismo. Luego le vamos a picar un 2 y le damos en ejecutar y me está diciendo que cuando le metemos un 2 me da 4. Finalmente, cuando ya lo tenemos así, vamos a picarle aquí donde dice Shift y después en la X, porque aquí se va a generar un código QR. Entonces le picamos Shift X y vean, ahí ya se generó el código QR. A ver, voy a tratar de escanearlo. Para esto vamos a usar la cámara del celular y vamos a ponerla directamente enfocando. Aquí va a ser un poquito complicado porque pues no siento que se vaya a ver, pero a ver, vamos a ver si lo logro enfocar. Ahí se ve, ahí está, miren. Ahí ya aparece la página de Casio, le picamos y ven, ahí ya me está dando la gráfica de la función 3X menos 2. Bueno, aquí lo enchuequé un poquito, pero ahí se ve, ¿verdad? Vean, aquí ya tenemos nosotros a nuestra gráfica. A ver, ahí está. Mi internet anda un poquito mal, entonces por eso es que no podía cargarla, pero vean, ahí ya está apareciendo. Cuando yo le muevo, ahí se va dibujando mi gráfica de la función 3X menos 2. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya servido y sobre todo que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.